servidor, el único que se lo hace a lo oscuro, el negro. Y nos encontramos aquí y vamos a hablar especialmente sobre Emily Peguero y la cultura dominicana. So, para aquellos que no saben mucho del tema, fue una chamaquita de 16 años que estaba en una relación con un muchacho de 21 de alta sociedad. La mamá estaba en una candidatura, una vaina de esa del gobierno allá en Santo Domingo. Y la niña quedó embarazada del hombre de 21. Parecía que la mamá o el hijo, no está muy claro quién no lo quería, pero uno no lo quería. So, lo que estamos preguntando es si la cultura en Santo Domingo tuvo una cierta culpa en la situación entera. Personalmente digo que sí. Digo que sí por lo siguiente. La cultura en Santo Domingo empuja a las niñas de temprana edad que estén involucradas con gente de global financial status, que están a lo turita. No hay un americanito que no pise ahí que le estén tirando a la mujer. Si la cultura tiene una culpa por poner a las niñas en esa situación, porque no estoy defendiendo lo que hicieron, porque lo que hicieron fue horrible. Matar a una chamaquita, querer hacer una cesárea usted mismo sin ser doctor, and knock her out with a bat, that's what her skull, and try to perform an abortion, which is fucking mind-blowing. So what I'm asking is that, you know, do you think the Dominican culture has some sort of responsibility as to what happened? And I think it does. I think the culture has put this pressure on young ladies to, even on parents, to push young ladies to be involved with these kind of situations. Porque póngase a pensar, un chamaquito de 21 con una chamaquita de 16, ¿a dónde se acepta eso? Un chamaquito de 21, porque vamos a ser un chamaquito. Pero, ¿cómo tú tienes 21 y estás en una relación con una niña de 16? Y ahora cuando la niña queda embarazada, ahora tú quieres, oh no, que yo no quiero un muchacho. La culpa se la ha hecho a quien sea que aceptó esa relación desde el principio. Porque no entiendo cómo podemos dejar que un hombre esté en una relación, no tengo una relación sexual también con una niña de 16 años, porque manito, dime, explícame, like, what are you doing? What are you doing? How are you fucking with a 16-year-old? Like, por lo menos 18, porque tú me después de 18 todo el mundo dice, oh, después de 18 tú puedes hacer lo que tú quieras. La niña fue matada, fue asesinada, alegadamente, porque todavía no se ha comprobado, porque todavía no se ha llevado a la corte, pero alegadamente el muchacho la quiso noquear y en el proceso de él noquearla le fracturó el cráneo. Y arriba de eso, él le estaba haciendo una aborción, no sé cómo, sin ser doctor, sin saber cuál vena que se va a cortar, le abriendo barriga, I have no clue. Y dicen que en el proceso que él hizo, también le dejó medio niño adentro. Pusieron el cadáver adentro de una maleta y la botaron a la niña. I don't know, I just think it's crazy. Like, you know what I mean? You know, like, abortion is not legal there. El aborto no es legal. Si el aborto había sido legal, ¿cuál había sido el proceso para esto? ¿Qué opciones tendrían ellos? Y lo último es que las cadenas perpetuas ya no existen en Santo Domingo. Alegadamente, porque usted me dice, yo, I'm quoting off of other articles. También ahora que 30 años en la cárcel serán suficientes para la vida de una niña. I don't know, it's like, do you even call this fair? Somebody's life is no longer with us. Even if you do call it justice, you know, to 30 years, 40 years, even life sentence, like life sentence, is that even fair to a family who lost a child? I know, that's the Emily Peguero situation. If you have any comments or concerns, please feel free to comment. No te olvides suscribirte al canal. Aquí está, boom, me le das like, boom, me dejas un comentario. Y a la campanita roja para que te lleguen todas las notificaciones cuando subimos los videos, que creo que lo vamos a hacer cada semana. Pero más importante, la línea de ropa que está aquí, Dark Kings Apparel. Recuérdate que el website va a estar aquí abajo, me le das un likecito, pum, y baja al website. Y ahí tenemos todos los especiales, todo está en SEO, todo. Y si quieren el verdadero descuento, me lo piden, que te doy la clave para que te dé un descuento a 20% off. So, asegúrate, suscribirte, dame comentarios, dame un like y la línea de ropa. Te dice el negro que te lo hace lo oscuro.